Baka pwede mo akong bigyan ng premyo kapag nagawa ko na mahalin ka ulit ni Mayita at hindi siya maagaw ni Tita Onelia. Ano bang gusto mo kapalit? Gusto kong pakasal tayo. Candelaria, kailangan mong tanggapin ang pitch yung binibigay ko sa'yo. Nakakaintindi ka ba? Ayoko, sinabi ko na yung kanina. Marichuy, utang na lang. Pinipilit ko nga na alisin ka sa buhay ko, Juan Miguel. Intindihin mo lang, ha? Kailan mo patatanggapin ka sa'yo? Marichuy. Marichuy. Ayos ka lang ba? Sumagot ka, Marichuy. Magpatingin ka. Juan Miguel, haharapin ka ni Rocha pag-isip niya. Nandito ako sa baba, Adrian! Kanina pa umaga kita hinahanap eh. Naghatid ako ng mga damit tapos dinalaw ko si Aling Candelaria. Akin na. Salamat. Gusto na lumabas ni Aling Candelaria sa ospital. May sulat ka rito. Wow, lollipop, salamat. Ano ba yan? Buksan ko na ba? Oo, sige. Bakit? Subpoena to. Ano yan? Kailangan mong marap sa korte. Huh? ¿Por dónde habrá venido este Marichuy? ¿Que será por lo del divorcio o qué? No, porque te citan como testigo. ¿No tienes la menor idea de qué se trata? Presenté una demanda ante las autoridades competentes.
pidiendo que se me conceda la tutela de mi nieta. Eso es todo. Así que se atrevió. Estoy en todo mi derecho, doctor. Y la ley me concederá la razón. Pues fíjese, usted nunca, nunca podrá quitarme a mi hija. Por supuesto que sí, porque usted tendrá que acatar la sentencia del tribunal. Ningún tribunal va a fallar a su favor. Eso ni lo sueñe. Bastará con que se sepa lo que le hizo a Marichuy hace tiempo. Eso no podrá probarlo, Onelia. Por supuesto que puedo. Y tenga por seguro que lo voy a negar. No lo dudo. Usted lo negará, pero Marichuy va a ser citada. Y ella no lo podrá negar, ni mucho menos mentir. Amor, pasión. Total, ya fuiste débil una vez conmigo. Ahora entrégate a mí por completo. Vamos. ¿No te imaginas de qué se trata? Sí, al gran hombre, ya sé. ¿De qué vas a ser testigo? Es el rollo ese de la ruca, Onelia. Es que quiere quitarle la hija a Juan Miguel. Y a mí me quiere llevar ahí para que lo eche de cabeza y entonces arme el despiporre. ¿Y tú qué piensas hacer? No puedo utilizar a Marichuy en mi contra. Por supuesto que sí. Y voy a hacerlo. Es un recurso bastante bajo, ¿no lo ve? No seré yo la única víctima, Onelia. No. ¿Quién más? Mayita. Por mucho cariño de abuela que usted pudiera darle, no la compensará de lo que le quita al alejarla de mí. Onelia, es un crimen separar a una criatura de su padre. Gisde, y ahora que estás triste y desconfiando de tu papito, veamos el cuento de la cerillera, que no tenía nada de lo que tú tienes. Solo un papá gruñón que la mandara a la calle a vender cajitas de cerillos a pesar de que era fin de año y hacía un frío que calaba. Y ella estaba vestida muy pobremente. La cerillera solita, en la calle únicamente veía la luz y veía la alegría dentro de las casas, porque la gente con júbilo esperaba el año nuevo. Ella encendió un cerillo con mucho miedo, pues sabía que su papá la iba a regañar, pero se atrevió. Y al sentir el calor de la lumbre, se le apareció una preciosa chivendea. Ella estaba gozando del calor cuando el cerillo ¡pum! Se apagó. Se atrevió a encender otro cerillo y lo que vio fue una bonita mesa puesta con mucha comida apetitosa. Volvió con ansias a encender otro cerillo y apareció un enorme árbol de Navidad. Apareció su abuelita muerta. La cerillerita le preguntó: por favor, abuelita, ¿me puedes llevar contigo? Cuando amaneció, la gente contemplaba el cuerpo de una niña, cuyo alrededor había cerillos consumidos. Pero la niña ahora está allá arriba, donde no hay frío, ni hambre, ni sufrimiento. Mi reinita, estás llorando. Ay, no era mi intención hacerte llorar. Solo quería mostrarte que hay niños tristes y con hambre a los que sus papás no los quieren. Tú tienes todo el amor del tuyo y debes saberlo aprovechar. Es que también estoy triste porque ya se llevaron a Juan y no tengo con quién jugar. Ay. Se lo llevaron a casa de Marichuy y ya no lo voy a volver a ver. Ay, no, no, mi vida, ven, ven, chiquitita. Mi nenita amada, mi nenita preciosa, chiquitita, linda nena del cielo, ya, 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 ya. Palomita pinta, palomita pinta. Vas a declarar contra el doctor, ¿verdad? No sé, no, ahorita no sé, la neta. Don Miguel San Román te hizo mucho daño, ¿no puedes dudar? Ya, ya, dame a casa sobre. Órale, tengo que pensar un chorro de cosas, Adrián. Sí. Vamos a seguir platicando adentro. No, no, espérate, yo puedo convertirte en una estrella. Marichuy, tengo una oferta muy buena para dirigir en televisión. Si se hace,
Ponte en mis manos y déjate llevar por mí. Pues a la artistada. Y a ver qué sale. Y bueno, podría buscar el nombre que está escrito ahí en el papelito. Claro. A ver ya, quítame esos muebles de aquí, por favor. Por favor, ayúdale, sí, ayúdale. A ver, Flor, quítame esto de aquí, por favor. ¿Me qué no leyeron el break, hombre? Sí, señor, sí, señor. A ver, Marquito, la cámara 3 va de aquel lado, ya te había dicho, Chihuahua. A ver, esta vacía, que está robando aquí. ¿Y la chapa de esta puerta? ¿Qué pasó con la chapa aquí? Y quiero una forre, por favor, de este lado, hombre. ¿Sabes qué? A ver, quítame esta gasa. Ey, quítame esta gasa, me estorba, por favor. Sí, señor. Chido, gracias. Marco, el que sea, Marco, ya, lo que quieras. Buenas gafas. No, pues está bueno. Bienvenida, Marichuy. Yo sabía que ibas a venir. Adelante, Marichuy. No, híjole, la neta que eso sí está bien chido, ¿eh? Yo no creí que esto fuera a ser así. ¿Sabes qué? Es que yo pensaba que tú me andabas cotorreando, hombre, que esto era así, puro jarabito de pico el tuyo, pero ni iba haciendo neta. Ay, cómo está. Ay, va, viene, viene, viene. Eso está todo bonito y quedó ya está chido. Ya veo que sí estás bien parado en la tele. ¿Qué pasó a ti, hombre? Está caracterizado. Ya te puedo decir, estás cortado. Señorita, se le cayó su papel. Ajá, gracias, qué chida. Oye, ¿y si te cae que yo para ser artista? Ay, Marichuy, por supuesto que sí, Marichuy. No sé, así puedo ser un artista así como la Talía o la Delita Noriega o la Vero, no sé, algo así. Mira, yo te voy a hacer llegar mucho más lejos que ellas. Ay, pero tú estás bien ignorante, bebé. Eso no importa. Mira, tú no estás viendo. Es que yo no te voy a pulir. Te voy a convertir en toda una estrella. Claro, claro, si tú quieres serlo. Ah, no, pues sí. No, pues sí, sí quiero. ¿Y como para qué te gustaría? Ah, no te hagas, Amador, si ya tú sabes. Si tú mismo te fuiste el que me dijo que aquí para venir a ganar la lana es famosa, hombre. Para que la cana no tenga que chambear tanto, ¿eh? Por mí misma también, porque así yo ya voy a poder ser alguien en la vida y así de repente voy a subir de tarde todo, ¿no? ¿Eh? Sí, porque sabe, me late que ya te estás rajando. No, al contrario. Mantengo muy firme mi palabra. Hacerte toda una estrella de la tele. O de lo que sea. Pero antes, te tengo que hacer una prueba. Ah, ya sale el peine. A mí me late que yo ya no voy a hacer nada, Amado, ya. ¿Contrataste a un abogado? No, todavía. ¿Por qué? Onelia tiene uno. Y dice mi papá que el pleito puede ser muy largo.
¿Tu padre está asesorando a Nelia? No, no, desde luego que no. Él no quiere meterse en eso. Pero me comentó que la declaración de Marichuy te va a perjudicar mucho. No es lo que estás pensando, Marichuy. Entonces, ¿cuál es la prueba? De actuación, de talento. A ver, ¿tienes buena memoria? Ay, no, puse para la bola. No sé. Para el teatro y el cine tienes que aprender a memorizar. Y para la tele tienes que aprender a usar el apuntador. ¿Qué es eso? Luego te explico con más detalles. Reinaldo, libretos. Sí, señor. Alam mo kung ano to? Hindi ko alam. Ito ang script. Nakasulat dito ang mga eksena ng storya at kung anong dapat sabihin ng characters. ¿Entendiste? No. Toma. Adentro vas a encontrar un personaje con el nombre de Alejandra. ¿Luego qué me con ella o qué? Lo primero que tienes que hacer es leer tu libreto. ¿Sí? Y después leer lo que dice el personaje de Alejandra. Y te aprendes de memoria las primeras tres páginas. Y luego... ¿Luego qué? Te hago la prueba. Ay, no sabes qué, la neta que no está fácil. No está fácil. A ver, ¿cuánto tiempo te tomas esto para estudiar, eh? Hoy nada más. En la torre. No. Mira, llevas... Iwi mo yung script. Tapos, kabisaduin mo na. At bumalik ka na lang dito bukas. Malinaw? Está bueno, pues ya vas. ¡Adrián! ¡Adrián, qué ole! ¡Qué ole! ¿De dónde vienes? ¡Híjole, Adrián! ¡Para tomar la grasa! Pero es un lugar padrísimo, si te contara. ¡Pues cuéntame! No, es que te vas a pitorrear de mí, hombre, pues. No, te lo prometo que no, cuéntame. No, no, la neta no. No, es que no te puedo decir, es que es en secreto. Cuéntame, no le digo a nadie, Marichuy. Ay, chale, mami, hola, Marichuy. Hola. ¿Tú qué haces aquí? Vine a verte. ¿Y se puede saber como pa' qué? Sí, claro, por tu cita de mañana en el tribunal. La vieja cuchufleta se vio bien gacha enredándome en eso, pero la neta que yo le dije que no. Que no iba a contar conmigo. Sí, ya sé, pero no lo puedes evitar. Yo solo vine a avisarte. Te conviene ir. Y si faltas, vas a tener problemas con la justicia. Que tengan buen día. Adiós. Recuerda que son solo 5 gotas, ¿eh? No le he olvidado. Y 5. Tómatelo. Salud. Ahora sí, salud. Listo. Es todo, señora. Muchas gracias. Se puede retirar. Gracias. Por favor. Hasta luego, señor juez. Ahora te toca a ti declarar. Ellos ya saben lo que te hicieron. Yo les conté todo.
Señora, no están permitidos los comentarios. Gracias. María de Jesús N. Yo me las mismo. Por favor. Se pone de pie, por favor. ¿Que de plano tengo que jurar? Sí. ¿Por Diosito, por la Virgencita o por alguna de mis gentes? Por Dios, por la verdad y la justicia. Levante su mano, por favor. ¿Cuál de las dos le gusta? La derecha. ¿Jura decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad? Pues ni modo, lo juro, pues. Ay, Onelia, qué bueno que llama. Me tenía muy nerviosa. ¿Qué noticias hay? ¿Fue al tribunal? De ahí vengo, Estefanía. ¿Y declaró usted? Fui la primera. Ahora se quedó la perdularia declarando. Después le toca a Juan Miguel. Pero por si la perdularia no dice la verdad. Yo ya los puse al tanto y la obligarán. Aunque no quiera, la obligarán a acusar a Juan Miguel. ¿Y cómo está él? Asustado. Él disimula, pero está asustado. Él sabe lo que le espera. ¿Mi decisión es sila? Malapit na, Estefania. Mi cliente tiene razones de índole moral más que suficientes para solicitar que la niña no permanezca al lado de su padre. Yo sé que resulta doloroso tener separado a un padre de su hija, pero nuestro deber como ciudadanos es velar por el bienestar de esa criatura. Y sería un verdadero crimen dejarla en manos de un individuo capaz de cometer acciones tan bajas y despreciables como las que este hombre ha cometido. Le ruego al señor abogado se ciña al interrogatorio y no formule juicios personales sobre el caso. Disculpe, señor juez. Sabemos que usted era un adolescente cuando una noche, por casualidad y para fatalidad suya, se cruzó en el camino del doctor San Román. Él estaba bebido, la persiguió. Usted quiso huir, pero él la alcanzó. Y en contra de su voluntad, intentó agredirla. Ya la señora Montenegro relató los hechos, así que usted solamente tiene que ratificarlos. Contesté. ¿Yo? ¿Es verdad que el doctor San Román intentó atacarla? ¿Sí o no? No, es que él no me hizo nada, eso no es cierto. Usted dice que lo declarado por la señora Nelia Montenegro es falso. ¿Está segura? Sí, estoy segura. Pero ella ha relatado ese hecho como cierto. Fue una noche en el campo, haga memoria. No, la neta que ni idea de lo que usted anda diciendo. Yo no sé de dónde sacó la ruca cuchufleta de la Nelia ese argüende, ¿eh? Me permito recordarle que usted juró decir la verdad. Si falta ella, está cometiendo el delito de perjurio. Es que pues yo no recuerdo que pasara naranjas, pues. Bueno, pues si no lo recuerdo, ¿qué quiere que le diga? ¿Que sí a fuerzas o qué? Doctor Juan Miguel San Román, acompáñeme, por favor. ¿Jura usted decir la verdad y nada más que la verdad? Juro. Tiene usted la palabra, licenciado del Villar. Doctor San Román, a petición de la solicitud que presentó la señora Nelia Montenegro, reclamando para sí la tutela de su nieta, que a su vez es hija de usted, como prueba para determinar sus antecedentes morales... Detallado niyang inilahad sa mga dokumento ang isang krimen na kinasasangkutan niyo. Ilang taon na mula nang mangyari ito. At ang biktima ay si Maria de Jesus. Pwede mong aminin to? O itanggi? Acepta usted la responsabilidad de ese hecho, sí o no? Diosito, perdóname por jurar por ti y luego decir mentiras. Pero es que si digo la neta le quitan la chamaca, hombre. ¿Te ibas a creer eso? ¿Verdad que no? Muy malo que fue Juan Miguel conmigo.
que no podía darle esa puñalada a la trapera. Es su hijita. Un hijo está por encima de todo. Por favor, perdóname, ¿no? Por favor, perdóname por haber jurado en vano por ti. Mira, yo mismita me voy a poner de penitencia a rezar un chorro para que me perdones. Pero es que yo no podía acusarlo. No podía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. No les voy a hablar de mi angustia cuando comprendí lo que había hecho. De la enorme desesperación con la que busqué a aquella muchacha en un intento por reparar el daño que le había causado. Yo lo único que quiero hacer es esgrimir ante ustedes mi arrepentimiento porque sé que únicamente esto puede ganarme la indulgencia de ustedes, en cuyas manos está ahora en que yo pueda conservar a mi hija a mi lado. De mi entrega, en este momento, mi hija está nerviosa, está alterada porque su abuela la ha puesto en mi contra. Ahora, a mí me gustaría saber si esa es la forma de querer a una niña. Si envenenar el corazón de un inocente no es el mayor crimen que se pueda cometer. Yo les quiero preguntar a ustedes si mi equivocación, si mi error puede restarle algo al inmenso cariño que tengo por mi hija. Dios mío, ¿quién puede querer más a su hijo sino quien le dio el ser? Eso es todo cuanto tengo que decirles. Ahora ustedes díganme si van a arrancarme el corazón quitándome a mi hija. Por fin, ¿fuiste a declarar? Ajá. ¿Te preguntaron por ese asunto? Simón. Veo la cosa muy mal para el doctor San Román. El tribunal fallará en su contra y le quitarán a la niña. ¿Qué onda, Adrián? Parece que te diera mucha alegría que a Juan Miguel le quiten a su hijita. Pena que esas cosas ocurran, porque en definitiva un niño es inocente y no tiene la culpa de los errores que cometen sus padres. Pero tu ex se merece ese castigo por el daño tan grande que te hizo y por lo mucho que todavía te está haciendo sufrir. Sí, merece que le quiten a su hija. No tengas remordimientos de conciencia, Marichuy. Nada más dijiste la verdad, estabas obligada a hacerlo, lo hiciste y eso es todo. Lo que pase no es tu problema, ¿de acuerdo? Mira, perdóname, me adrián, ¿eh? Pero la neta es que a mí me duele tantito la cabeza y me quiero recostar un ratón. Así que, ¿vale? Sí. Sí, nos vemos después. La boca se le va a chicharrón a Adrián. Ojalá que nunca castigue a Juan Miguel quitándole la mallita. Por ya se me había olvidado que me tengo que aprender de volada de papeles de que me dio el amador. ¿Dónde lo dije? No sé, ahorita me tengo que ir a hacer mi prueba. Híjole, imagínate mi cuate, ¿eh? ¿Quién te va a aguantar si llegas a tener una cuatachona de la artisteada? No, hombre, ahora sí no te la vas a acabar, cuatito. Te vas a poner de un sangrón con todos los perros de la vecindad. Voy a hacer mi prueba de talento. Prueba de talento. Me late que voy a salir reprobada, hombre. Con lo reteburra que soy.
imagínate. Doctor San Román, ¿tiene la bondad de pasar? ¿Llegaron a un acuerdo? ¿Cuál es el fallo? ¿Qué decidieron? Puede sentarse, doctor. Gracias. Volada, mi cuate. Ay, le rezas al patrón de los perritos, a San Solovino, para que me vaya de pelos, ¿eh? Y así ya luego vamos a poder salir de aquí abajo. Ahí te encargo. Ah, parece que llegó a tiempo. Ay, padrecito. ¿Qué pasa, María de Jesús? ¿Estás nerviosa? Quién sabe, a lo mejor sí, a lo mejor y no, quién sabe, no sé. ¿Por qué? Ay, mire, con tanto golpe que me he llevado últimamente y tanta chamba para conseguir la lana, tengo que andarle dando como burro hasta que se me lo dé. Pues lo otro. ¿Lo otro? ¿Qué es lo otro? Eso ha pesado los factores en pro y en contra en lo que respecta a usted como persona. Existe esa falta que cometió hace tiempo y que es muy grave, pero existe también una limpia ejecutoria que forzosamente hay que tomar en cuenta a la hora de juzgar su condición moral. Y estimo que aquello que ocurrió en el pasado fue un producto de un mal momento. Su actitud posterior lo hace digno de tener a su hija con usted. Quiere decir que... su pequeña hija se quedará con usted en su hogar. Fallo en su favor, doctor San Román, y con eso doy por cerrado este caso. Sadyang mapagbiro ang pagkakataon. Hindi kayo dapat mag-iwala. Dahil nagdadala ng tao. Kapit sa mas umiinit na pangyayari sa Maria de Jesus. Alas 3:45 sa Hapon Test. Ito na ako.